es 90%. Al puerto Huarmey, 5 embarcaciones desaparecidas, incluyendo 4 tripulantes de cada embarcación, 30 casas afectadas, 10 casas colapsadas, 5 fallecidos, 15 desaparecidos aproximadamente. Estamos a la espera de Capitanía de Puerto para la información exacta. Distritos, en Guayán, 2 heridos, 5% de casas afectadas. Culebras, 10 fallecidos, 15 heridos, 5 embarcaciones desaparecidas, 30 tripulantes desaparecidos, viviendas colapsadas, 40, viviendas inhabitables, 50, participación de la población, 40%, participación de las autoridades, 90%. Es el reporte del segundo simulacro a nivel nacional, simulacro multipeligro. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación en este acto de suma importancia para todos los peruanos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que le pasó al niño? Hubo una caída de las paredes y se chancó y hizo unas heridas muy graves. Y ustedes están ya tratándole, curándole las heridas. Bueno, vemos a miembros de la compañía de bomberos también trayendo a algunos heridos que están siendo aquí evacuados, pues, a las carpas que se han sido instaladas para atenderlos. Dos alumnos de la institución educativa Inca Garcilaso, 3 alumnos de Garcilaso y 2 de Fátima, que han sido trasladados aquí hasta la carpa instalada para que reciban la atención correspondiente. Hay una herida también. Bueno, buenas tardes. Usted también sufrió las heridas. ¿Qué es lo que le sucedió? Momento de salir a trasladarme a la parte de la ocasión, fue afectada, me golpeado. Un bombero también, mamá. ¿Se lastimaba el brazo? Sí, pero estoy esperando también. Muy bien. Hay más pequeños que son aquí evacuados, pues, a la carpa para que luego reciban la atención correspondiente. Mucho personal en medio, esto para mí.
Bueno, como asistente médico y paramédico, vemos a dos alumnas pequeñas de la institución educativa Virgen de Fátima que están atendiendo pues a los heridos que fueron trasladados aquí a la casa. Multipeligro. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las conclusiones de este simulacro? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la población de Barmey. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han hecho posible todo este el apoyo de todas las personas para darle realce al simulacro, ¿no? Ya que día a día no sabemos el cuándo pueda ocurrir un sismo de una gran magnitud, ¿no? Bueno, agradecer a todas las personas que veo que están tomando conciencia de las cosas que pueden pasar en lugar de que se pueda presentar un tipo de este tipo de simulacro, ¿no? de desastre, ¿no? Que pueda ocurrirse, ¿no? Bueno, en conclusión, de acuerdo al simulacro, estamos en el Huarmey. El reporte general es 80 muertos, 300 heridos, 40 desaparecidos, 300 casas afectadas, 200 casas colapsadas, aproximadamente con un promedio de 200 familias damnificadas, participación de la población un 60%, de las autoridades un 90%. ¿No? Con respecto a lo que es Puerto Huarmey, 5 embarcaciones desaparecidas, incluyendo los 4 tripulantes de cada embarcación, 30 casas afectadas, 10 casas colapsadas, 5 fallecidos, 15 desaparecidos aproximadamente, ¿no? Estamos a la espera del informe final de la Capitanía de Puerto Huarmey, ¿no? Con respecto a los distritos, tenemos distrito de Guayán, Culebras. En Guayán tenemos 2 heridos y 5% de las casas afectadas. Y con lo que respecta a Culebras, 10 fallecidos, 15 heridos, 5 embarcaciones desaparecidas, 30 tripulantes desaparecidos, viviendas colapsadas 40, viviendas inhabitables 50. Eso sería el reporte de lo que es nuestra jurisdicción de Huarmey, ¿no? ¿Algunas prevenciones del caso, algunas conversaciones que han tenido, por ejemplo, con el hospital para poder atender a los heridos? Sí, el hospital ha armado su carpe de campaña, como siempre lo ha hecho, en el frente de lo que es Ahí mismo, en su local, en frente. El mismo local, así es, ¿no? Con respecto a ellos, ¿no? Y bueno, nosotros siempre, como hemos venido ya desarrollando siempre nuestros simulacros con la participación de todos los trabajadores de la municipalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias.